amigos bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Ray y como todos los lunes o domingos por la noche cuando es el reset dependiendo del país donde estén bueno se vienen todos los eventos de la semana y vamos a tener nuestro acostumbrado eh, video de eventos de la semana en esta oportunidad vamos a hacer dos videitos porque es que tenemos el campeonato de arena que es una modalidad nueva de, de juego que es la arena server wide que justamente está empezando hoy pero como eso es algo tan extenso Vamos a hacer un video por separado explicando bien todas las reglas y cómo funciona. Entonces, en este primer video vamos a ver lo típico que siempre vemos de todos los eventos que se vienen esta semana. Y vamos a empezar por acá. Bueno, lo primero que aparece es el, el campeonato de, de arena regular, pero bueno, esto lo vamos a ver después, no nos vamos a meter ahorita con eso. Que ya volvimos porque nos metimos acá para ver así por encimita, pero después que te metes no te dejas salir hasta que no seteas tus equipos. Así que no nos vamos a volver a meter ahí. Todavía están vigentes los eventos. Estos que le quedan todavía tres días. Recuerden que estos son los eventos para eh, pasar la nueva, el nuevo capítulo de la campaña, tanto en modo infierno como en el modo master. Eh, y bueno, aquí en el caso de, los, de la etapa 16, creo que era en el modo infierno. Al final te agarras 8 eh, cristales de invocación moraditos. Y cuando pasa en el modo master. Te agarras 8 Miracle Wish. Que por cierto, yo lo tengo que hacer rápido antes de que termine el evento. Luego tenemos nuestro acostumbrado evento. Recuerden que eh, esta es la rotación del Dwarven. Ya acabamos de terminar Marios justamente hoy. Y empieza de vuelta la rotación que son los tres primeros dungeons: Efred, Winnet y Ron. Entonces, eso está buenísimo porque ahí es donde farmeamos nuestros equipos. Entonces, se empata con el evento de Dwarven Ruin Trial. Entonces, Aquí la recomendación es eh, enfocarse en un set que ustedes quieran farmear. Yo, por ejemplo, le voy a entrar al de velocidad. Vamos a meternos aquí de una vez y lo vamos a poner como el preferido. Porque velocidad es súper clave en este mundo de este juego. Entonces, en ese es que me voy a enfocar, después veo a qué otro me pongo por ahí a darle un poco. Entonces, este, este, estos eventos son buenísimos, como ya les comenté, porque eh, cuando escogemos ese set eh, existe una mayor probabilidad de que nos salgan eh, equipos de ese set. Entonces, está perfecto. Son los tres dungeons más fáciles, entonces, donde podemos conseguir mejor equipo. Y de paso, participamos en el evento de Dual Trail, así que este queda perfecto. Eh, tenemos el evento de los daditos, como siempre les digo, en el evento de los daditos, de hecho, nos vamos a meter de una vez ahí. Ya yo he comprado ahí algunas cositas de los tickets más baratos. Siempre les recomiendo que al menos un día gasten esto que voy a hacer yo, que justamente hice la tienda de recursos y gastarse estos 1600 eh, diamantes para conseguir 20 tickets. Esto se puede hacer una vez por día. Una vez que lo compran, tiene un cooldown de un día. Entonces se puede comprar cuatro días, que es lo que dura el evento. Entonces yo les recomiendo que lo compren al menos una vez. Para que puedan llegar a este ojo de dragón épico que es súper importante. De todas formas, como siempre les digo, este, este es el mejor evento para conseguir cristales de invocación moradito. Este y el de patinaje también. Entonces, es una perfecta oportunidad. Si quieren sacar cristales de invocación, este es uno de esos eventos para hacerlo. Sin necesidad de, digamos, de meterle dinero. Creo que gastando los diamantes los cuatro días, creo que se puede llegar como por aquí, más o menos. Para que lo tengan en cuenta, entonces no se olviden de hacer ese evento. Después de eso, tenemos eh, Break Trial que también comienza hoy. Recuerden que ahí tienen que hagan su break trial porque eso les va a dar puntos de la tienda de eventos y les va a dar también eh, Miracle Wish. Así que súper importante. Tenemos los dos típicos el de mejorar eh, artefactos y equipos y el de conseguir equipos y armamento que este está genial porque justamente empezó hoy también el, el de el dwarven de entonces haciendo Duarven vamos a poder hacer este al mismo tiempo lo cual queda brutal luego tenemos que comience pronto tenemos gift of heaven recuerden que esto es desde el martes hasta el jueves Recuerden que esto es que nos dan puntos por hacer invocaciones amarillas y moradas. Y cuando llegamos a 5.000 puntos nos dan un ojo de dragón legendario. Entonces, mi recomendación es si tienen algunos cristalitos por ahí, sobre todo morados, ir gastando de a poquito para ir subiendo, subiendo, subiendo y en algún momento llegamos a esos 5.000. Así es que yo recomiendo. Luego también por acá nos están mostrando, bueno, ahorita no, ustedes no lo están viendo, pero eh, tenemos Miracle Wish, por supuesto. De hecho, vamos a verlo acá. Eh, tenemos fíjense para el viernes tenemos doble eh, drop de huevos de dragón así que hay que rendir bien esa energía si es que está necesitando comida porque el viernes se viene eso y bueno tenemos miracle wish y tenemos clase, arena clásica básicamente esos son los eventos que se vienen el viernes ¿Quiénes van a estar en el banner de miracle wish Va a estar un personaje legendario nuevo que se llama lisander y otro personaje nuevo que se llama chardonel no sabemos todavía cómo son esos personajes. Como siempre, mañana martes seguramente vamos a estar teniendo un video de preview de esos personajes cuando salgan las notas del update. Lo que sí sabemos es que en ese banner va a estar Bule, que es tremendo personaje. Fridge, que es un tremendo soporte también. Y está Nazel. Así que ese banner se las trae gente. Está poderoso. Y de los épicos está Jar, que es el, el épico nuevo, que no sabemos nada todavía. Y después está Leuf, Lomas e Isabel. De acá, tal vez Lomas se salva, pero bueno, escrita que hay tantos personajes legendarios de H.P. Burn y de Sangrado, que y está Mad King de Sangrado, que Lomas quedó ahí como un segundo plano, y en el caso de Leo, bueno, hay un montón de personajes ya de H.P. Burn, así que no es así como que, uh, súper recomendable. Nos están diciendo, recuerden que por ahí nos mencionaron que, y de hecho hay una encuesta donde la gente estaba votando de que si. Eh, los Miracle Wish, que es cada 15 días, y eh, queríamos dos personajes legendarios, como es el caso de actualmente, o solo un personaje legendario cada 15 días. Entonces, aparentemente ganó el de que sea un solo personaje legendario, porque nos están diciendo aquí que esta es la última vez que vamos a tener dos personajes legendarios en Miracle Wish. Eso sea, quiere decir que a partir de, la, de dentro de 15 días que vuelva otra vez Miracle Wish, solamente va a ser un personaje legendario. O sea que al final vamos a tener solo dos al mes. De lo cual a mí me parece que está súper bien. Que bajen ahí el, la pela con eso. Eh, bueno, del Gift of Heaven ya lo dije, ya lo dije. Doble drop de huevo de dragón a partir del viernes también lo dije. Y aquí lo más importante es el tema de la arena, el, el campeonato de arena. Que eso lo vamos a ver en un siguiente video. Entonces, recomendaciones rapidito para cerrar este video. Gástense al menos una vez las gemas para comprar tickets. Del, del evento de los dados para poder sacar ese ojo épico farmen hasta el cansancio eh, los, el dwarven los tres primeros dungeons porque tenemos la oportunidad de sacar los equipos que los sets que nosotros queremos entonces recuerden que pueden escoger en cada dungeon un set para que ese sea el que más tenga posibilidades de salir entonces esta es la oportunidad perfecta para para hacer eso Give of heaven recuerden que lo vamos a tener a partir del martes a jueves eh, doble drop de huevos de dragón así que hay que yo mi recomendación es la siguiente si ustedes ahorita no tienen urgencia de comida olvídense del evento de doble drop de huevos de dragón y métanle todo a la parte de equipos y artefactos de equipos perdón si no les interesa el tema de equipo que siempre hace falta el tema de equipo entonces bueno tal vez dividan ahí los recursos para meterle un poquito a la parte de equipo y la parte de, de huevos de dragón este pero básicamente esa sería mi, mi recomendación y recuerden que, bueno, ahorita en un ratito grabo el video del tema del Campeonato de Arena para que ustedes más o menos tengan una guía ahí de, de cómo es la historia. Entonces, bueno, gente, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.